Buenos días, amigos. Aquí ya nos encontramos ya lo que es. Nos acompaña Rosy, Hola, buenos días. nos acompaña el amigo Pío, Don Cojama y Marcos. Y en sí que ahorita vamos a empezar ya a cargar lo que es el silo. Ya lo tenemos embolsado y ahí vamos a ayudar. Ahí ya fuimos a entregar semillero a varios lados, nos iba a entregar silo. En sí, pesa como unas 80 libras, digo yo, o un poquito más. Ahí. ¿Cuál tiene un hoyito? Ah, esta también tiene. Ya se queda. No podemos llevarnos las que tengan hoyo porque al entrarles aire se arruinan. Pero tal vez van a empezar a darla luego. Si la empiezan a dar luego, ahí si no, no sale mal, va, pero en fin, que es preferible que vaya sin hoyo, porque al llevar hoyo se arruina. Y aquí tuvimos una inconveniencia que se nos metió una chiva que tenemos. Le partió varias, ¿ves? Todas las tengo que dejar para ella más que todo. Y ahí están. Tienen que ir bien amarradas para que no vayan a romperse. Pues están bien pesadas. Lo que vamos a hacer ahorita es buscar una balanza y pesárselas para que todos tengamos una idea, ¿verdad? Más o menos cuánto pesa. Y así como estas, ¿para dónde se dirigen ahora, Cristian? Estas se van para Santo Domingo Sucio. Hay un amigo ahí de Santo Domingo. Él quiere 60 bolsas, pero todos estamos con la duda cuánto se lleva el chichiril. O sea que hoy se va a ir bien cargadito. Así es. Le queremos meter 30 para no estarlo forzando. ¿Quién se lleva en la primera fila? Ah, bueno. 15 bolsillos. 15 bolsillos. Aquí ya. Esta es la ventaja de esta bolsa, miren. Tiene donde jalar, ¿verdad? Y donde echar. Ah, no, estaba ahí dándole duro a eso porque lleva bastante proceso, si ya han dado cuenta. La embolsada tal vez no la hemos grabado, pero ya en el otro video, que ya tengamos más bolsa, porque la bolsa vale 5 quetzales. Nos la están dando. Hay una que leen canguro que vale un quetzal, pero le echarle una media roba y ya se rompe. Entonces esa es una gran desventaja, ¿va? Y tenemos que usar la que se tiene que usar. Y a la vez pues cuesta, porque si yo embolso 200 bolsas son 1000 quetzales los que tengo que gastar solo en bolsa. Entonces vamos sacando este producto y vamos haciendo dinero para ir comprando la bolsa, comprando todo. Vale. Ahí está, ¿verdad? Entonces a eso vamos, que nosotros quisiéramos tenerlo todo para hacerlo todo, pero no, lo que va saliendo se va ocupando para comprar más material para ir trabajando más, ¿verdad? Hay unas que están bien pululas.
Lo tanto que tienen más de 80. ¿Cuántas van? 30 las vamos a echar. ¿Cuántas van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30. ¿Están en las dos aquí? Ajá, pues ahí. Para que no. Fue ahí, sí. No agarre el gancho. Bien. Le dan los pasos para abrir la maquinita. El pichirilo hay que buscarle mucho. No agarró. Y es, hay que armarlo a tu bandido. Ahí está. No, el otro no se va. ¿Será? Como pueden observar ahí, ya Cristian ya está ordenando las demás que quedaron. Ahí están los demás muchachos, ahí están ordenando todo. Después de ese entrego, ¿hasta dónde se dirigen las demás, Cristian? Es que tengo que juntar 400 que van para El Salvador. Oh. Y posiblemente tengo que mandar 100 para El Progreso, 120. Él quiere una camionada porque la camionada nos está saliendo a 120 bolsas. Ah, bueno. Nada más. ¿Verdad? 110 a 120 de la camionada. Entonces hay que mandarlo, ¿verdad? Para allá, para lo que es El Progreso Guastatoya, el rancho. Allá vamos a dejar 120. Ahorita la incógnita de nosotros es cuánto le caben al camión. Para ya tener una idea, el camión este chiquito. Sí, ya pues. Para tener una idea cuánto vamos a estar llevando, pues. Porque gracias a Dios ha habido venta y así es como vamos a ir saliendo poco a poco. Porque ya ahorita al haber más, pues tenemos que comprar más milpas y empezar ya a ensilar. Ya aquí vamos a hacer otro silo y así sucesivamente vamos a ir viendo a ver qué se hace, ¿verdad? Espero que les gusten estos videos y que necesitan algo, aunque sea una idea para darles unos y uno puede en algo del que quieren ver cómo se hace el silo, pues nos preguntan, ahí nosotros podemos irles diciendo para que todos aprendamos, ¿verdad? Porque nadie sabe, nosotros no sabíamos y gracias a Dios pues la gente nos ha ido diciendo y ahí han ido aprendiendo. Y gracias también a la gente salvadoreña que me pusieron a hacer este trabajo, porque gracias a ellos fue que empecé esto del silo, porque ellos querían silo y no hallábamos cómo transportarlo y cómo hacerlo, y yo solo sabía hacerlo así y en la bolsa no me había percatado, pero ya sabíamos que sí se embolsaba, pero para nosotros ya hoy ya lo procedemos de cortarlo, picarlo, traerlo, botarlo aquí, embolsarlo ahí, y ya pues ahorita ya embolsado pues ya todos queremos y gracias a Dios pues estamos abasteciéndolos y nos vamos a ir a dejarlo. Y así estamos, pues espero que les guste, ¿verdad? Y vamos a ver si sembramos un poco de maralfalfa también para tener, y cuba 22, pero la cuba 22 es lo que genera que hay que ponerla a secar para que a la vez, pues, si no ella se hace agua, tiene mucho líquido, entonces hay que darla cortando y dándola a la canoga, ¿va? O a la comida del ganado. Cambio la milpa, no, la milpa genera que ella entre más tapada esté, se fermenta más, ya después solo se tira la canoga, se le echa un poquito de melaza y sal, se la hace bebidita, y así que para producción de leche la utilizan mucho, muy buena, ¿verdad? Entonces ahí estamos y gracias. Ahí hay un par de gallinas, miren que esas son las que más abundan aquí, allá van ya
de camino, eso es lo que a mí me llega del campo, para allá, allá también van otro montoncito. Y aquí pues uno está trabajando y se puede dar el lujo de que ya viene uno y quiere su caldito de gallina, pues ya la agarra y se la come. Ahí hay unos gallos también, miren. Ahí muchos dicen que quisiera tener la dicha de que tiene el gallo, que tiene un mujeral ahí a la par. Pero uno no aguanta mantenerla. Solo dale cólera. Bueno amigos, entonces ahí estamos y cualquier cosa estamos a la orden. Y bendiciones donde quiera que estén. Adiós.